presente también. Daros las gracias a esta corporación municipal. Como sabíamos que no podía ser de otra manera, estabais apoyándonos, nos vais a estar apoyando. Y lo que sí vamos a pedir, que ya se ha repetido aquí, es que de verdad entre todos podamos ir remando en una misma dirección, porque de esa manera llegaremos a buen puerto. Si vamos a remar cada uno por un lado, seremos un barco a la deriva y nunca llegaremos a donde tenemos que llegar. Y donde tenemos que llegar es, ni más ni menos, a dejar que Linares como ciudad no se muera. Linares no se puede morir industrialmente. Y, por tanto, tenemos que aceptarnos uno a los otros y remar todos en la misma dirección. Gracias a toda la corporación, gracias a todos los grupos políticos y exigirle a los de más alto nivel de nuestros grupos que trabajen igual que se está trabajando aquí en la ciudad de Linares. Que es la representación del pueblo, la representación de los representantes que hemos votado. Recordar que el día 21 de octubre, que está ahí a la vuelta de la esquina, tenemos convocada una gran manifestación, convocada por los sindicatos, UGT y Comisión Obrera, evidentemente porque alguien tiene que convocarla, pero que sí pedimos el apoyo total, unánime, como queramos llamarlo, de todo el pueblo de Linares y de la comarca. Digo esto porque cada uno de los que estamos aquí presentes podemos poner nuestro granito de arena, hablar con la familia, hablar con los amigos, etcétera, etcétera, para que ese día 21 de octubre sea una gran manifestación en pos del futuro de Linares, porque como tú bien has dicho y todos tenemos en mente, peor no podemos estar. Peor no puede estar Linares. Por lo tanto, insistir en que hagáis, en que hagamos todos un esfuerzo para que ese día sea una manifestación parecida, si no igual parecida a la que tuvimos en el 94. De hecho, la hemos convocado un 21 domingo para que en esa manifestación pueda asistir el que está parado, el que tiene afortunadamente trabajo, el político, el abogado, el farmacéutico, el autónomo, el del comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Que esté presente, en definitiva, Linares. Nada más que eso, Juan.